Hola amigos flamenca y buenas noches. Lo primero un saludo a los amigos que nos ven desde el PTV Málaga, Córdoba, Madrid, Sevilla, Valencia, a través del ptvtelecom.com en todas partes. Estamos muy bien acompañados. El guitarrista viene de Campanilla, de un hombre que bien suena, aromas de flores y cantares, malagueñas de sentir el alma llena, poniendo el corazón como una madre a tus hijos y ha llegado, eres muy buena. Nombre tuyo, enarbolo Campanilla, intentando tus valores estén conmigo, airearlo para mí es cosa sencilla, llevarlo por ciudades y caminos, son tus tierras y tu gente maravilla, y es campanillero, y se llama Juan Moreno, que sabe y toca muy bien, y es un honor que aquí lo tenemos otra vez, Muchas gracias, Antonio. estamos encantados. Muy bien, gracias. ¿Cómo va el nuevo curso de la Ah, Peña Rincón bien, del hemos Canto? empezado ahora ahí con muchas ganas y Con mucho. Verdiales, ¿no? Sí, bueno, con las clases de guitarra también. Pero digo que la primera comida ha sido Sí, con Verdiales, sí. con amigo Paco Maroto y todos los demás, ¿no? Sí. Muy bien, pues bienvenido, amigo. Gracias. Y cerca del mar, la montaña, un trozo del paraíso, de los muchos de toda España, uno de los más bonitos, tan blanco y resplandeciente que todo el mundo lo mira. Limpio y puro son su gente y el aire que se respira. Tiene entre los verdes pinos para el pueblo un relicario, el Cristo Medinaceli, y su nombre es el Calvario. Y tiene una ermita de ensueño cerca del cielo, entre breñas, donde todo el pueblo venera a su Virgen de la Peña. Mirando hacia el sol naciente, que con sus rayos lo baña, tan blanco y resplandeciente, mija una joya de España. Y aunque es de nacencia de paterna Rivera, pero de vivencias en mija. Un montón de premios conseguidos, el Lorca, el Sol de Oro, en Mairena, últimamente en Cartagena, por Cartagenera, y en La Unión por Malagueña, que le pone sentimiento y le acompaña la voz y tiene conocimiento. José García Arpetro, Buenas noches. bienvenido. Muchas gracias. Enhorabuena por todos los premios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero quien sabe más de ti, porque también lleva mucho tiempo, es otro amigo. Escritor, conferenciante, un aficionado de los que sienten y quieren al flamenco, Sebastián Fuentes, amigo. Buenas noches. Encantado de que estés aquí otra vez con nosotros. Encantado estoy yo también. Cuéntanos tú algo más, tú das conferencias y él las ilustra, y no Hombre, han tirado tomate todavía en ningún lado, ¿no? no han tirado, gracias a Dios. No. Bueno, el Petro, llevamos dando conferencias ya pues más de 15 años. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, porque aunque él es de Paterna, como has dicho, él se vino a la parte de Fuengirola muy pequeñito. Y él cantaba desde muy pequeñito, ya estaba cantando. Con 6 o 7 años ya cantaba. Lo que pasa es que por su timidez y se dejó un poquito y se dedicó a la guitarra. Él estaba dando clases de guitarra y sabe tocar la guitarra. Y luego sus profesores de guitarra lo animaron para que cantara. Empezó en el cante un poquito más tarde, él lo dejó. Y ya lo animaron para que se presentara en los concursos. Y desde ahí, pues fíjate tú lo que ha aventajado ya. Es Ahora uno, es profesor también, ¿no? es profesor de la escuela de la Peña Flamenca Unión del Cante de Mijas Costa. Lleva ya 3 o 4 años de profesor allí. Y es un cantador, como se suele decir en el argot flamenco, un cantador redondo, porque conoce casi todos los palos del flamenco. Yo doy conferencias con él y hablamos de muchísimos palos y me los tiene que ilustrar todos. Pues muy bien, y además mi hija que está por el flamenco está colaborando con las peñas, ¿no? Con ustedes. Sí. Y también tuvo un detalle, ¿no? Sí, es Un verdad. agasajo en el Tú, pues ayuntamiento, la ¿no? verdad sí Por la que mañana, ¿no? sí, tú sabes que es difícil que el ayuntamiento, las instituciones, Sí. pues pongan el flamenco Sí. ahí arriba, ¿no? Y oye, tuve la suerte que me hicieron un pequeño reconocimiento. Ahí, que como yo lo que digo, que es reconocimiento al flamenco. En este caso ha sido a mi persona, pero es al flamenco que es lo importante, ¿no? Que los ayuntamientos se vuelquen con el flamenco, ¿no? Bueno, al flamenco y a la persona que lo Bueno, hace o que toca eso. también. Bueno, pues están deseando ya los amigos de escucharte. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a hacer un tema que a lo mejor no lo conoces tú, que es tuya la letra, ¿no? Letra de Antonio Bertrán Lucena y es una milonguita que, bueno, él al empezar el programa pues ha hecho
una letrita. Yo antes de nada no quisiera olvidarme de este gran maestro que nos dejó este año pasado, como era Antonio de Canilla, que eso hay que recordarlo. Y la verdad es que era un maestro y lo seguirá haciendo para los cantes de Málaga y para muchas cosas, ¿no? Y no quiero yo dejarme en el tintero este recuerdo para Antonio Canilla. Muy bien, maestro Antonio lo hacía todo bien. Todo bien, todo bien. Aquí se inauguró este programa hace 27 años, ya vamos para 28, con él aquí, que vivía aquí en la calle Arderete, más para allá. Sí, es verdad. Muy bien, pues cuando quieras. Pues bueno, pues vamos a hacer la milonguita con letras de Antonio Bertrán Lucena. Cerca de Erma en la montaña, cerca de Erma en la montaña y un trozo de paraíso de los musos de mi España, de los musos de mi España. El pueblo más bonito, tan blanco y resplandeciente, ya todo el mundo lo admira. Noble y pura son su gente, noble y pura son su gente, y el aire que ve se respira. Soy Juan. De pino para el pueblo un relicario, Medina Celi Jesucristo, Medina Celi Jesucristo, y su nombre es el Calvario. Ermita de ensueño, cerca del cielo, y entre breña, donde tu pueblo venera,
donde todo el pueblo venera a su Virgen de la Peña. Naciente que y con su rayo lo baña balcón del Mediterráneo, balcón del Mediterráneo. Mía es una olla de España, eso es. Podéis aplaudir, ¿eh? Bueno, esa letra salió porque tengo dos sobrinos nietos, María de la O y Víctor, allí en Mija, mi hermana, y los tíos de Lázaro y mi prima Lolita, y íbamos por allí y salió un día que se pone uno y sale. Verdad. Muchas gracias, hombre. Nada, digo, a ti por hacer esa letra tan bonita que nosotros podamos interpretarla. Ya tiene grabar muchos cantadores. Pepe la Isla la tiene grabada por Bambera. Tiene grabada por Bambera. Y Barquerito también. Por Milonga también. Pero sí, hay algunos cantadores que no, la última estrofa no se la hacen. Sí. La tienen grabada. La hago completa, la letra completa. La verdad, pues. Muy bien. Y luego tengo que dar las gracias porque una idea de mi hijo de que me grabaran, antes me habían grabado, ¿no? De ahora con estas cosas modernas en DVD o cosas de esas, hacer una cosa, hice un llamamiento, no directamente a nadie, sino a través de internet, por el Facebook ese, y se ha desbordado. Y vamos a hacer 12 o 14 nomás, y está Antonio José de Vélez por Sarleá, aquí viene Petro por Milonga, Antonio Vallejo, el ínclito malagueña, Raimundo Navarro de Vitoria, Tiguerilla Manuel Torres, Natalia Bambera, Sergio Cuesta Pillayo, Niño Nati Guajira, María C. González, Tango Repompero, Isa García, Fandango de Huelva, Enrique Castillo, Fandango, Juan Majayana, Verdiales, para que no falte. Y pan con aceite, una cosa a las farolas. Estoy muy contento, porque ahí va a quedar eso. Ya, hombre, claro, claro. Tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pepe. Sí, Antonio, buenas noches. Mira, explican, porque hay quien piensa malamente y dicen que nosotros hacemos fullería. ¿Cómo te las apañas que tú puedes entrar casi toda la semana? Explícalo, hombre. Pero que me cuesta un rato. Esto la media son de 25-30 llamadas mínimas para poder cogerlo. Es más difícil que coger las primitivas. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Igual que ustedes, al pie del cañón, levantando los ánimos y escuchando eso, el buen flamenco y llevando la cultura por todos lados. Felicitar al programa. Por la labor que estáis haciendo ya tantos años y sobre todo por los artistas, la categoría que estamos disfrutando en la casa, que esto es una maravilla. Felicitaros a los cuatro. No, muchas gracias, amigo. Gracias. Nada, buenas noches. Muy bien. Ahora que hay otra llamada. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tú eres la Tere, ¿no? No, soy María. Ah, María. De la Mosca. Ah, de la Mosca. ¿Qué nos quieres decir? Pues nada, quería felicitar a Juani y a su mujer Toñi. Gracias. Y a otros por la labor que hacen por la Peña Flamenca de las Castañetas, para que se mantenga. Muy bien. Vale, gracias, muchas gracias. ¿Algo más? Nada más. Pues muchas gracias. Es muy importante que sigan con esa
fuerza como lo están haciendo. Pues muchas gracias. De nada. Decía, hay otra llamada. Hola. Muy buenas noches, familia. Hombre, hermano. Esta noche es para mí, como diría el desaparecido maestro, una satisfacción espiritual ver lo que estoy viendo y escuchar lo que estoy escuchando. Muy bien. Así es que el Petro no ha podido empezar mejor, no se puede cantar más dulce. Muchas gracias. Y acompañar como acompaña mi querido amigo Juan. Gracias, Paco. Y mi querido amigo Sebastián Fuentes, que escribe las poesías como le da la gana, de bien. Y el presentador, pues también hace las cosas muy bonitas. Mi hermano Antonio Beltrán Lucena, no quiero echarle muchas flores porque me vayan a regañar. Así no. Es que un abrazo fuerte para los cuatro y viva el cante, viva lo nuestro. Y viva tú. Gracias, Paco. Padilla, buenas noches. Gracias, Paco. Otra llamada. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién anda ahí? ¿Tú eres el marchareño? Sí, Antonio. Por favor, no conoces a todos. Soy yo. Que esta noche estarás contento, ¿eh? Siempre estamos contentos. Con los que tenemos aquí, los que están a la parte allá y los compañeros. Bueno, dinos lo que quieras, hombre. Ya la señora anterior está elogiando a Juan por las comidas que da todos los meses. Qué hace hambre. Muy bien. ¿Algo más, amigo? Y el amigo Pepe, que cada vez canta mejor. Gracias. Bueno, gracias. Tenemos que cantar más, ¿no? Cantamos otro. Ahora que uno es. Bueno, pues ya con esto del tema de la malagueña, y como estamos en Málaga, pues vamos a hacer, ¿no?, un par de malagueñas y un verdía, ¿no? ¿Te parece? Ven. Thank you.
convento. Las campanas. Si preguntan por quién dobla, del convento. Dile que doblando está mi muerta esperanza. A mi muerta esperanza. Thank you.
sus mujeres y sus flores. Ay, su fandango campero que canta en su casa. ¿Ustedes nos decís, eh? Bueno, Peña Juan Breva, el día 6, La Berza Flamenca. El Niño de Bonela, actuación de los siguientes artistas. Peña Juan Breva, vamos a ver, nuestra Peña, Juan Sánchez, Niño de Bonela. Actuación de los guitarristas, Bonela Hijo con la guitarra de Pepe Fernández y Paqui Río con su guitarrista. Esto es el viernes en la Peña Juan Breva. El 27 de octubre, Arcante Baristo Cueva, la guitarra Juan Manuel Cadena, el Chino. Esto es la Peña Rincón de Arcante, de Campanilla, de las Castañetas. Muy bien, el 27, Costillas al Ajillo. Eso, allí comía. Que le dais un puntito. Ahí que buenos cocineros. Y el colesterol por un día no pasa nada. Nosotros la semana que viene tendremos aquí a Queque de Málaga, Antonio Paz y el humanista en Maletilla. Luego vendrá Alonso Martín con sus alumnos, Antonio Benítez y otra chica. Luego el 24 tenemos, porque ya hablamos con ella, pero para el día 24 a Amparo Heredia, la Repompilla. Y luego el día 31 el Califa, Juan Antonio García el Califa, con la guitarra de Califa Hijo. En la Casa de Álora, la Pringá, el sábado, Samuel Serrano. Que vamos a ver, en el Centro Cultural Malagueña, el 27, la Repompilla, Francis Bonela y también estará el Chato de Málaga. Tenemos que mandar un saludo a Maletilla, que vive en el Puerto de la Torre y es vecino de Antonia y Antonio de Álora. Le mandamos un saludo también a ellos. Y qué más, agradecer que siempre nos manda las noticias a Andrés Borrego del Festival de Álora, que también coincide, que es el día 6. Viernes 5 de octubre, el día antes. Viernes 5 de octubre, a las 21, Teatro Cervantes, Arcante Miguel de Tena, con el toque de Antonio de Patrocinio, hijo. Miguel El Pibri, con el toque de Manolo Santos. Y Arcante Isabel Guerrero, con el toque de Ismael Rueda. Con palmas y coro, Blanquito y José Antonio Rojas. Presenta Antonio Vergara, el baile de la Escuela de Baile Mónica Morales, en Álora, el viernes día 5. Y aquí estamos con estos amigos. El último premio ha sido por Cartagenera, por Malagueña en la Unión, ¿no? Por Malagueña en la Unión. Dinos algo. Hombre, un premio. Hombre, mejor que yo te lo podía decir él, porque la viví yo en directo. Pero vamos, que yo también lo he visto en grabado. ¿Sí? Esas letras las cantó por Malagueña, muy bien, un premio importantísimo. Hay que tener en cuenta que el concurso de la Unión es una plataforma de lanzamiento para los mejores cantadores que ha dado el panorama flamenco. Y un premio allí es importante, no solamente por eso, sino la repercusión que eso tiene, porque allí van los mejores. Allí no es lo mismo ganar un premio donde se presentan 20 que donde se presentan 80, ¿no? Claro. Y si tiene el prestigio, irán los mejores. Hace muchos años y... Pero vamos, que eso él te puede decir. Y después ha repetido en Cartagena, ¿no? Primero la Unión. Primero fue Cartagena, que fue... Ah, primero fue Cartagena. Sí, me llevé el premio de Concha la Peñaranda, la mejor cartagenera. Y bueno, quizás pues ahí a lo mejor, como está pegado a la Unión, pues ahí había gente de la Unión y me animaron a participar. Y en la Unión es una plataforma de digamos al público, ¿no? Lo tienen todo muy enfocado, muy bien organizado, la organización estupenda, el trato también exquisito, los cantadores, ¿no? Y ya una vez que tú llevas arriba, cuando haces las pruebas selectivas que las haces por toda España, una vez que tú ya estás allí, es como si fuera un festival ya, con los nervios del concurso, ¿no? Pero digamos que ya es cantar lo que ya tienes premio allí ya. Ya el premio de subirte allí a las tablas ya es un premio grande. Muy bien, Juan, ¿cuántos alumnos tenéis ya? Menos 10 o 12 hay. Lo decimos, pero eso también por las peñas,
porque en algunas peñas no hay mucha audiencia. Están los socios cuando la comida de barbulina se iban todos. Pero cuando hay que trabajar, pues ya. Llevan menos. Siempre trabajamos los mismos. Y entonces, lo de la peña Rincón del Cante está funcionando muy bien. Ahí van los ánimos, que hay buenos socios allí que te colaboran bastante. Muy bien. Pero lo que yo digo, 4 o 5. Lo demás a comer. Seguimos teniendo los dos números de teléfono a la Peña Fosforito, que está Antoñita Contreras, el sábado, con la guitarra de Juan Ramón Caro. Va a ver dónde. Toñita también ha sido premio nacional. Pero ella fue la lámpara minera. La lámpara minera. Tenemos 4 lámparas mineras. Fue Barquerito, Antonio Canilla, Barquerito. Antonio Canilla, Barquerito. Antonio Fuente. Después ha sido Antoñita y el año pasado fue Alfredo. Y Curro Lucena, que aunque no sea de Málaga, está en Ronda, que. Es como si fuera de Málaga. Luego Enrique Castillo tiene también por malagueña en la Unión. Sí, también. Por Granaína. Enrique Castillo creo que tiene varios premios allí en la Unión, creo. Bueno, vamos a atender otra llamada. Hola. Vamos a ver. Buenas noches. Hombre, Antonio, le voy a pedir a usted un favor. Sí. Es Pepe el cordobés. Sí. ¿Usted que tiene más confianza con esos dos? Dígale usted que me paguen lo que me deben, hombre. mira, Pepe. ¿Qué? Que le compró un borrico, me lo contó Hilario el de Comares, le compró un borrico a un vecino y no se lo pagaba. Y lo denunció y fueron al juez de paz. Y el juez le dice, hombre, págale a este hombre, pon tú mismo los plazos. Y dice el tramposo, ¿qué le parece a usted, señor juez, que se lo pague como de aquí para atrás? De aquí para atrás lo voy a dar un duro. Bueno, algo más, amigo. Nada, un abrazo para los cuatro. Además, un abrazo de la trampa. Venga, hasta luego. Mira, podemos contar contigo aquí un día. Usted puede contar conmigo para lo que usted quiera, pero para endiñarle dinero, que está la cosa muy mala. Ni nada que lo valga. Bueno. Vaya, Pepe. Venga. Que ahorita llamada. Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? ¿Qué cordobés más pesado que no me deja de entrar? Dígale usted a los señores que tiene usted cantando que me debe un café cada uno por llamar, que me lo prometieron. No, hombre, Salvador. Salvador Meléndez. Salvador, a ti te lo voy a poner hasta tu nombre. Pero, a Pepe le voy a meter la mitad. ¿Perote fue iroleño o Perote mijeño? Perote fue iroleño. La parte de Fuengirola. Me contaron allí un día que estoy en vuestra peña, que la peña está aquí, pertenece a mi hija. ¿Y la acera de enfrente? Enfrente. Y que había uno de esos hombres que vendía con los capachos verduras. Y amarró él era de mi hija, creo, y amarró el borrico en una ventana en el lado de Fuengirola. Y vinieron a regañarle. Dice, bueno, pero pasa al otro lado. Se pasó 3 metros más para allá y ya estaba en el otro sitio. Bueno, cuéntanos. Antonio. Sí, perdona. Ese detalle pasó delante mía. Sí. No, ven, anda. O sea que, sí. Y era un municipal muy negro. Y le dice, hombre, ¿no podía usted quitar el borriquillo que está a lo alto de la acera? No puede. Un momento. Se salió el hombre, cruzó la acera de frente y dijo, allá está el borrico en fuego. Bueno, un saludo para todos. Venga, muy bien. Gracias. Un saludo. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Buenas. Soy yo, Mari, la mujer de Salvador Meléndez, que para ahora entramos. Hola, Mario y mujer, Mario. El matrimonio. Pues nada, un saludo para ese cuadro tan grandísimo que hay con esos cuatro. Gracias, Mari. La fan número uno. ¿Verdad? La fan número uno. Y me alegro. Ve a Antonio y un saludo para él también y para todos los cuatro. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Tenemos presente porque nos hizo una teja. Con el plató de aquí, Miguel el Pibri y quién era el de la. No, Miguel no, el hermano, Pepe Vergara. Y Enrique Cortés. Hola. Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿quién anda ahí? Mi compañero, soy yo, el paisano de Dalmayate. Ah, el Dalmayate alto, ¿no? Vale, Raúl, Antonio. Bueno, dinos lo que sea, hombre. Para felicitar a los cuatro, bueno, porque esta noche sí que hay ahí canela en rama, ¿eh? Todas las noches hay canela en rama. Y hombre, y también, claro, los compañeros que están ahí en la televisión, ¿eh? Aquí está, porque por ahí está orgulloso también de los compañeros, hay que felicitarlos a todos, ¿eh? Hombre, estos son muy buenos también. Los que no se ven. Bueno, pues esos son los también que hay que felicitarlos. Bueno, ¿eh? Pues muchas gracias, despachamos ya. Bueno, pues venga, un abrazo para todos, ¿eh? Dale, gracias. Que hay que cantar, es que no sé si te había cortado la, por dónde íbamos. Que tiene que cantar más. Que tiene que cantar más. Claro, y no da tiempo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosita. Antonio, que yo le digo que es una como una semblanza, ¿no? A este monstruo que era Caracol. Bueno, no es y hago una mijita ahí, a mi forma, ¿no? A como yo lo entiendo esto de Caracol y lo hago a mi forma. Manuel pero que, Ortega que, Duare, en el arte Caracol, creador de cantes grandes como lo fuera el mejor. Exactamente. Muchas gracias. Venga. Adiós, barquito de vela, adiós, mi almendro florido, adiós, mi lunita clara. Adiós mis cinco sentidos. Y al compás de un martillo un gitano cantaba. Y en su peso había un yunque de un queré que buscaba. Parecía gitano de bronce un can, con su carne y morena como el mismo metal. Al pasar junto a mi vera, a la cara me miró. En pena este fandango me escuchó. Ay, la envidia no hay mayor enfermedad este mal que no quiere, que no quería ni a su familia, Dios le tenga cariño. Oh, qué bonito, qué bonito. Gracias. Bueno, se nos ha ido un flamenco de muchos quilates y seguirá con nosotros estando porque los buenos del tono se van. Ya, te vamos a seguir recordando por tu forma de ser, tu cariño, tu simpatía. Siempre
que venía aquí a acompañar y en Las Palmas, se venía hora y media antes y me estaba contando cosas. Ya se nos... Y también otro amigo allí desde chiquitillo, Andrés el Canario del Colmenarejo, que estarán en buen sitio los dos y que nos esperen allí el mayor tiempo posible. Que no sea muy pronto, yo cuando me vaya a morir quisiera mi juicio estar para poderme despedir cantando por Soleá. Mandamos también un saludo a un cirujano de los árboles, un buen aficionado, Antonio Sánchez Morales, que es buen aficionado, ¿eh? Y a su primo Alonso, el de Ventorrillo. Bueno, pues aquí estamos. ¿Ahora qué hay más para pa pronto? ¿La Feria Fuerola está ahí? ¿Va a haber flamenco? La Feria Fuerola, pues precisamente está él, está Alcanje, el Petro y Morenito de Jaén. Sí, un cartel. ¿Con la guitarra? De Carlos Haro, para Morenito y para mí, y Alcanje para mí, que viene Diego de Moro. Diego de Moro, creo, el... De Moro, o algo de eso, sí. ¿Y la Peña? Dani de Moro, Dani de Moro. ¿Y la Peña? Tenéis las dos peñas, la Peña, la Unión del Cante participa en ese festival que organiza. Tenemos otra llamada. Hola. Hermano, buenas noches. Hombre, ¿dónde andas, hermano? Estamos aquí en Fuengirola, en la Boliche. Que no es mal sitio. Hoy PTV se ha vestido de lujo. Está ahí cuatro puntales. Y los que tenemos ahí a la parte allá, flamencos buenos como bueno, tú. Bueno. Juan Moreno, un abrazo para ti. Un abrazo. Otro para el amigo Petro. Igualmente, Curro. Y para Sebastián, otro. Igualmente para ti, Curro. También te das otro. Bueno. El Petro, me ha encantado. La malagueña de Chacón, que muy poca gente la hace ya. No sé por qué esos cantos lo olvidan. Y la de Concha la Peñaranda también. La verdad. Y la verdad, preciosa. Ahora, el recuerdo de Manolo Caracol, a su manera. Eso te gusta, ¿no? Muy bonito, claro. Recuerdo el titular de mi peña. Es verdad. De Montalbán. Petro, ayer estuve 5 horas para sacar la entrada del lunes. Hay que tener afición, ¿no?, al flamenco. Y tenemos la fila número 1. Bueno, pues está bien. Bueno, ¿y en la de Caracol qué hay para pronto? Caracol tenemos el día 7, va a ir María José Carrasco. Ya empezamos los recitales cada 15 días, ¿sabes? Muy bien, bueno. Adelante, un abrazo. Muchas gracias, Paco. Es buen aficionado. Bueno. Y buena gente, buena gente. Es aseo de amigos, lo denominé yo. Hola. Hola, Antonio, que no hay que os pide. Tú eres Josefa, ¿no? Sí, ya ves, toda la semana con el dedo ahí, por y nada. Bueno, dinos lo que quieras prontito, que tenemos que cantar más. Yo quiero deciros que vaya buenos cantadores y buenos poetas y vaya buena gente. Y que dure mucho tiempo, que es lo que más me gusta a mí, el flamenco. Josefa, hola. El día 22 de noviembre vamos a estar en la 11. Sí, el sábado pasado no estuvieron también. No, ellos suelen ser los jueves. Ah, por eso. Es que yo escuché decir del sábado y quería haber ido yo, pero no pude ir. Bueno, te pasamos ya. Pues nada, un abrazo muy grande y me alegro de ver a Antonio como está de guapo. Bueno, nos mantenemos. Josefa, de Cazarabonela, estoy deseando ya que nos digan ustedes, porque cuando llueve y que se harta la tierra de agua, revienta y es un espectáculo, le llaman la Fuente Quebrada, allí en Cazarabonela. Cuando lleva unos cuantos días lloviendo y es un espectáculo. Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Pero es conmigo, ¿no? Sí, contigo. Vale, pues mire, que lo llevo viendo una serie de programas, me llamo desde Córdoba, de Castro del Río. Hombre. De Castro del Río. A 45 kilómetros de Córdoba. Muy bien, amigo. Y que me gusta el programa y que lo hace usted bastante bien. ¿Y cómo te llamas tú, hombre? Yo soy Manolo.
Manolo de Castro de Río, te mandaremos un día de estufa. Ahora mismo ya te agradecemos que estés ahí a la parte no, ya, hombre. No, no le escucho bien. Ah, que muchas gracias por estar ahí y por seguirnos, hombre. Vale. Gracias. Y ponete ahí en el tema ese algo de las mineras, que me gusta mucho el cante de la minera. Ah, nosotros no pedimos, pero si Dios quiere. Bueno, amigo, bien. Muchas gracias, ¿eh? Hay otra llamada. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Señor Antonio y compañía, veo que está usted muy bien acompañado. Siempre estamos bien acompañados y hoy también. Acabo de llegar aquí a mi mansión de Guadalmar y pongo la televisión y veo a mi amigo el Petro, que te veo a ti, te veo a este hombre. Bueno, la cuestión que soy Antonio Centenera. ¡Hombre, ¿sí? Antonio! ¡Ah, Antonio Centenera! ¡Si te la voy más nueva! Chiquillo, que te has puesto tan fino, Antonio, que digo yo. Antonio. Sí, dime. Mira, con Luis, nada más que pasa Año Nuevo que está ahí detrás de la puerta. Luis está deseando de venir cada vez que nos vemos allí en Granada, que ubica instante, estamos siempre allí haciendo cositas y viéndonos. Y siempre le dice, dile a Antonio que cuando quiera vamos para allá. Bueno, pues ya ajustamos fecha. ¿Cómo está tu tío? Bueno, hombre, hecho más que llegar aquí, aterrizar aquí en mi mansión esta y después la televisión, en mi pueblo no la veo. Y llego esta tarde y cuando he visto, digo, pero me casa ahí usted con Antonio, digo, ¿qué te hace? ¿Tiene esto? ¿No? Digo, esto hay que llamar, entonces he llamado. Antonio, sigue en el gol de Antequera, ¿no? Sí, ahí estamos con nuestros conciertos. Acabo de grabar un disco. Ya terminamos una parte y ya nos queda nada más que la masterizar. Grabé con Marcelo Sousa otro disco más. Ay, Marcelo Sousa va a grabar 18 antologías seguidas. qué grande. Bueno, es bueno nunca perder la ilusión. Siempre está. Eso es sinónimo de que se está siempre con inquietudes, ¿no? Qué gran cantao es Marcelo. Y qué cantao pues grande, sí, Estamos haciendo otro disquito, dice que este ya es el último, que ya recopila ahí sus letras y que ya no quiere grabar más. Digo, bueno, maestro, pues como tú quieras, yo tampoco tengo muchas ganas de grabar ni de nada. Yo tengo ganas más que de que me paguen todos los meses y de estar aquí tirado en la playa. Bueno, que me paguen si es que queda algo para nosotros. Bueno, ya hablamos, Antonio. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, Antonio, un abrazo. Igualmente. Igualmente. Esto no está pagado por nada. Antonio y la compañía. Gracias. Nos vemos. Gracias. La magia de la televisión y de los flamencos. Antonio es un fenómeno. Sí. Antonio es un fenómeno con la guitarra. Y como persona también, buena gente. Nos quedan 10 minutos. Venga, ¿vamos a hacer algo más o no? Vamos a hacer ahora vamos a hacer un poquito de compás, ¿no? Para que, ¿no? Un poquito de compás no muy largo para meter luego... ¿Unos par de fandanguitos? Un par de fandanguitos. 10 minutos, bueno, sí, yo creo que nos da vamos tiempo. Vamos a calcular, vale. Ya no van las niñas como antiguamente con su cantarillo a la Fuente Nueva, con su cantarillo a la Fuente Nueva, pues según los viejos, qué bonito era la niña de los olivares que te pone por horquilla la rama que
ay, qué tarde de aquella tarde, que yo cogí tu cintura. Ay, los labios aún me arden, los labios aún me arden, fue una tarde de locura. Gozamos de amores nuevos, de caricia repetía, nuestras pieles dialogaron, son tardes que nos olvían, mordí tu boca de niña. La boca me besaste cuando la tarde caía. Y de qué tarde, qué tarde, nada aquella tarde. Y cuánto habrán pasado por donde yo estoy pasando, por la misma calle, por el mismo barrio. Debajito del puente sonaba el agua, sonaba el agua, sonaba el agua. Era la lavandera, la pana, era como lavaba. Era la lavandera, la pana, era como lavaba. La simoncita tiene un simón, la simoncita que ya se casó. La simoncita tiene un simón, la simoncita que ya se casó. Bien, los dos. También mandamos un abrazo flamenco a Agustín Alcaide. Y a ustedes muchas gracias por estar por ahí, por estar ahí. Gracias, compañeros Ale, Pablo, Juan Carlos, Rafa, Francisco, Nuria y el director, que nos permite estar aquí ya 27 años y nunca nos dicen que no nos han pegado voces nunca. Gracias a ustedes por estar ahí, Juan. Gracias, gracias. Petro, muchas gracias. Gracias a ti. Jean, a seguir con el cante que nos da vida. Ya ve que sí. Muchas gracias. Terminamos. Vamos a tener un faldaquito, los que de tiempo, ¿no? Vale. A nadie extiendas tu mano, porque solo escucharán. Perdona, por Dios, hermano. Ay, nunca vaya tú a pedir clemencia. Ay, si te crees con la razón.
pero es que nunca vaya a pedir clemencia. Si eres hombre de corazón, acepta las consecuencias y muere sin pedir perdón. Sangre de quien te ofenda, tengo que regar tu calle. Con sangre de quien te ofenda, si te ofendiera mi madre, llévalo tú con paciencia de ella, no.